porque la querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad, dándole toda la preferencia a las empresas privadas de generación de energía eléctrica, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las empresas españolas. Entonces, se requiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y no darle la preferencia a las empresas particulares. La Comisión Federal de Electricidad como Pemex son empresas de interés público. La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro y se le tiene que apoyar para que no aumente el precio de la luz, porque las empresas particulares van sobre la ganancia, les importa el lucro. Entonces tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad, porque iba en picada. Ya las empresas particulares estaban vendiendo el 65% de la energía que consumimos en el país y la Comisión Federal solo el 35%. Y se tiene que pagar esa energía a los particulares con subsidio. Y lo más reprobable, las grandes corporaciones pagan proporcionalmente menos luz. Y la tercera es una reforma electoral para que se termine de una vez y para siempre el fraude electoral. Ya avanzamos en esta pasada elección. Por primera vez en mucho tiempo no hubo una elección de Estado. El presidente de la República, el gobierno federal, no intervinieron en las elecciones. No se usó el presupuesto público. Pero todavía falta. Y sobre todo, hay que reducir el costo de las elecciones, porque es mucho lo que cuesta. Es el aparato electoral más costoso del mundo, el del INE. Costaron estas elecciones en general 20 mil millones de pesos. No todo es INE, la mitad tiene que ver con los partidos, pues también hay que reducir las participaciones, las prerrogativas a los partidos. Eso lo voy a proponer. No va a estar fácil, pero ya saben que a mí me interesa y me importa mucho que estas cosas se planteen y que los ciudadanos se enteren, pero en esencia son tres. Ya todo eso se ha cancelado, ya no existe la Policía Federal de Seguridad, ya no existe el CISEN, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir. Vamos a seguir garantizando la paz, la seguridad, la protección de todos, en especial de periodistas, de quienes tienen que ejercer el oficio del periodismo y que necesitan protección. Todos, pero más cuando se trata de un periodismo de denuncia, porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra con la libertad de expresión, se negocia con la libertad de expresión, pero hay
muchos periodistas en México, como es tu caso, que están constantemente del lado del pueblo haciendo denuncias por las injusticias que se cometen. Todos merecen protección, pero repito, más quienes están expuestos por llevar a cabo un periodismo de denuncia. Ese es nuestro compromiso. Vamos a que te atienda. Desde luego, me espiaban durante 1 o 2 años, bueno, mucho más, pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo. ¿No está la noticia por ahí? ¿Mande? Son 50 de sus círculos. Sí, pero yo quiero que esté aquí, nada más. A ver si... Pero ya no hay ningún contrato con TNT. 50 personas cercanas a mí. Pero esto no solo era en mi caso. Era periodistas, era a todos. Imagínense, Pegasus, ahí está, pero era a muchos y se hacía a nivel mundial esta empresa. Entonces, se convierte en una noticia mundial, porque esto mismo hacían en otros países. Ahora, independientemente de que se llevaba a cabo esta labor de espionaje, imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero se destinaba al espionaje. Habría que verlo, lo está analizando Gobernación, pero en ningún caso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensa. Nosotros no aceptamos eso y es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad, y lo estamos haciendo. Y que no usen eso como excusa. Que no digan, es que es mucha la inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos. Porque son dos cosas. O es una cuestión politiquera, de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder, o delincuencia. Hay que ver de dónde obtienen las armas. Justo le iba a preguntar, ¿quién arma a las autodefensas? Sí, ¿de dónde sacaron esas armas? En cualquier caso, y no somos autodefensa, nos declaramos autodefensa y a cometer ilícitos, eso no. Y luego invitamos a los medios, ¿no? Y hacemos una presentación. Y por cierto, ¿no fue ahora El País el que... ¿Ah? Pero quién, había televisión y todo, ¿no? Sí. Con mucho gusto, sí, literalmente lo volvemos a explicar, porque lo hemos dicho muchas veces. Esto es una fabricación
completamente sin fundamento. Hoy en uno de los diarios nacionales, en Crónica, aparece en primera plana. Cuando uno ya lee la nota no dice nada. Cita a una fuente de Salud que ni siquiera identifica y dice que Salud le echa la pelota a Birmex y Birmex de regreso a Salud. No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momento se están aplicando. Lo que hemos explicado varias veces es la realidad territorial del país es compleja. No es lo mismo estar en un macrocentro, en una ciudad principal, donde tenemos acceso pleno a internet y se puede registrar en tiempo real a cada una de las personas que se vacunan. En las zonas suburbanas y más en las zonas rurales, donde la operación de la brigada de vacunación Correcaminos es más difícil, no hay acceso pleno a internet y los registros nominales se desfasan, no se hacen en tiempo real. ¿Qué son los registros nominales? Cuando usted se vacuna, tiene una papeleta de vacunación y en papel queda impreso su nombre, su CURP y datos básicos de identificación, como su domicilio. Esa papeleta se le pone en el puesto de vacunación qué vacuna recibió, qué tipo de vacuna, Pfizer, Astra, Sputnik, etcétera, y qué lote de vacunación recibió y obviamente la fecha en que se vacunó. Eso después se tiene que capturar en el registro de vacunación nominal. Y hay un registro donde hay cada persona se puede decir dónde se vacunó, cuándo se vacunó, con qué se vacunó. Eso, ese proceso de registro de la papeleta a la captura, se va llevando cierto tiempo. Si fuera una sola papeleta, por supuesto no llevaría mucho tiempo, pero estamos hablando de millones de papeletas dispersas en todo el territorio nacional. Pues debe desaparecer todo esto. En el caso de nosotros, pues fue de las primeras medidas que tomamos, desaparecer el CISEN. Pues padecimos durante muchísimo tiempo de espionaje. Escuché grabaciones que tenían que ver con nosotros, que nos mandaban. Cuando hubo un movimiento por la defensa del petróleo, me tocó escuchar, me mandaron una grabación, una plática de Tello, que era el del CISEN, con Robledo. No sé, Wilfrido. Y así en la pasada elección hasta helicópteros pasaban por la casa en Tlalpan. Había un sistema que le llamaban Pejelic. Una página, pero se alimentaba de eso, pura guerra sucia, que se alimentaba de toda la inteligencia, entre comillas, o mejor dicho, espionaje, que no inteligencia. Entonces hay que abrir y que se siga con la investigación. Debe desaparecer todo esto. En el caso de nosotros, pues fue de las primeras medidas que tomamos, desaparecer el CISEN. Pues padecimos durante muchísimo tiempo de espionaje. Escuché grabaciones que tenían que ver con nosotros, que nos mandaban. Cuando hubo un movimiento por
la defensa del petróleo, me tocó escuchar, me mandaron una grabación, una plática de Tello, que era el del CICEN, con Robledo, ¿cómo se? Wilfrido. Y así, en la pasada elección, hasta helicópteros pasaban por la casa en Tlalpan. Había un sistema que le llamaban Pejelic. Una página, pero se alimentaba de eso. Pura guerra sucia. Que se alimentaba de toda la inteligencia, entre comillas, o mejor dicho, espionaje, que no inteligencia. Entonces hay que abrir y que se siga con la investigación. Que fallecen por COVID es personas que no han sido vacunadas. De ahí también mi insistencia de que la persona adulta que lo estuvo pensando y que todavía no se vacuna, de manera respetuosa llamarlos a que se vacunen, porque sí protege la vacuna, está demostrado que protege. Hay casos donde ya se vacunó el adulto mayor y se contagian los nietos jóvenes y no tiene ningún problema el adulto mayor vacunado. Se protege. Hay un porcentaje, pero mínimo, de personas que estando vacunados se pueden infectar, sobre todo si solo tienen una dosis. Pero ya si tienen las dos dosis, es muy, pero mucho, muy, vamos, a todos. Y la última manifestación, pues el Zócalo lleno, pero no alcanzó a los tres días de la última manifestación, infarto, pero bueno, la ciencia ahí, aquí estoy. Y ahora pues estamos llevando a cabo los cambios, ¿no? Porque seguimos adelante. Cuando se empieza a luchar por algo, ¿sí? Puede ser que no tenga uno un triunfo. No es fácil, se requieren muchas fatigas. Miren el libro autobiográfico de Mandela, El largo camino hacia la libertad. ¿Cuánto luchó? 27 años en la cárcel y salió a gobernar a Sudáfrica. O sea, lleva muchas fatigas esta lucha, pero no es en vano, nunca es en vano. Esto para los que están participando en la organización de las consultas. Y hay que tenerle fe al pueblo, nunca perder la fe en el pueblo, en la causa. Cuando llegamos al gobierno, alcanzaba el salario mínimo para 6 kilos de tortilla.
Hace 25 años alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Nada más para que tengamos una idea de lo que significó el modelo neoliberal, que todavía hay quienes aplauden. Porque a ellos sí les fue muy bien, pero a la mayoría de la gente muy mal. Bueno, hemos aumentado el salario mínimo como nunca en 30, 40 años. Se ha aumentado. Y apenas con el nuevo salario mínimo aumentamos 2 kilos de tortilla. De 6 a 8 kilos. Claro, ya no se viene cayendo, ya está levantando, pero imagínense, en términos reales, casi ha aumentado el 50% el salario mínimo. Y eso solo ha significado tener capacidad de compra para 2 kilos más de tortilla. De 6 kilos de tortilla, de un salario mínimo, en el 18, a 8 kilos de tortilla. Así mido, ¿cómo vamos? Algunos españoles nos cambiaron nuestro oro por sus espejitos al obtener contratos públicos a cambio de boletos para partidos de fútbol, y su administración ha abierto alguna investigación al respecto para descubrir si se cometió algún acto de corrupción en la asignación de estos contratos en específico. Y si me permite, señor presidente, una segunda pregunta. Bueno, pues vamos a caer en lo mismo. Necesitamos que la gente participe en la consulta para que se investiguen todas estas cosas. Si es que así lo decide el pueblo, los ciudadanos. Claro que aquí lo hemos dicho, fue un exceso el comportamiento de algunas empresas españolas en el periodo neoliberal. Veían a México como tierra de conquista. Habían empresas favoritas de los gobiernos, de Calderón la favorita era Repsol. Hasta vendieron acciones de Pemex a Repsol. Les dieron contratos jugosos para la extracción de gas en la cuenca de Burgos. No se extrajo más gas, pero cobraron lo que quisieron. Les entregaron un contrato a Repsol para comprar gas del Perú por más de 20 mil millones de dólares, que luego lo tuvieron que cancelar. Era la empresa favorita. No tiene nada que temer, pero también es un acto de justicia histórica por lo que hicieron en otros tiempos, por órdenes de los presidentes. Entonces, que nunca más se repita eso. Nunca más la represión, nunca más la tortura, nunca más masacres, nunca más ordenar quitarle la vida a nadie. Nunca más el mátalos en caliente. Nunca más la guerra, defender los derechos humanos, proteger a todos, no querer resolver los problemas con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. No se puede, siempre lo he dicho, enfrentar la violencia con la violencia.
el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y es posible vivir con tranquilidad, en paz, sin el uso de la fuerza. Por eso es un cambio lo que se está llevando a la práctica. No es fácil. Entonces Calderón decía que ahí andaba yo, pues casi como loquito, reuniéndome con muy poca gente. Ya no representaba yo nada. Entonces eso pienso que me ayudó, porque los informes que recibía iban en ese sentido, de que pues sí, en efecto, me he reunido con 10, con 20, con 30, con 40 personas abajo. Sí recuerdo que en una de esas reuniones en Nayarit, en un municipio, fui de los primeros que planteé de que se tenía que terminar la guerra que se había desatado en ese entonces. Tengo la constancia que no era el camino. Estaba en su apogeo la represión, la guerra. Era cuando este señor García Luna dominaba por completo. Entonces, como yo estaba abajo, pues me dieron por muerto, políticamente hablando. Y así pude pues avanzar. Y poco a poco fueron cambiando las cosas, porque la gente fue también cambiando. No estar atendiendo pues demandas de grupos e intereses creados o de influyentes para hacer negocios y medrar al amparo del poder público o con el presupuesto público. Entonces, sí es toda una transformación, una revolución que tiene que ver con lo administrativo y tiene que ver también con un cambio de mentalidad. Entonces, todos tenemos que ayudar. Imagínense cuántos aparatos existían, aparatos burocráticos, improductivos, innecesarios, solo porque era una forma de tener contenta a cierta gente, ciertos grupos, y además una gran manipulación, porque si el gobierno estaba ensimismado, tienen nada más oficios que renovar del INE y el tribunal, para que haya seriedad. Eso que hicieron de lo de los candidatos, si se analiza bien a lo que me refería, ¿sí?, fue una gran injusticia, un atropello
a los derechos ciudadanos, a los derechos políticos. Fue nada más un absurdo desde el punto de vista inclusive legal, que ellos se refugian siempre en que la ley es la ley. Puro cuento. Si se analiza ese caso, para los estudiantes de derecho, que los revisen este asunto, todas estas contradicciones, pero como además ya no hay otra instancia, dejaron sin participar a dos candidatos. Y yo sostengo que de manera injusta y con procedimientos completamente irregulares, por decirlo menos.